Bueno, mis amigos, sean todos bienvenidos a otro video más. Miren, aquí vamos para el municipio de El Paraíso, acá en Chalatenango. Por aquí nos vamos a meter a este hermoso municipio. Y pues quiero contarles de que vamos a ir a ver cómo está el río, el famoso río grande de acá del Paraíso. Un río bien famoso que hace bien bonito este municipio. Y pues hoy en verano casi se seca el río, pero queremos ver cómo está actualmente. Estos días pues casi no ha estado lloviendo mucho. Hasta ahora, mire que se ve un poquito negro, que dice que va a haber temporal, a ver qué tal. Así que nos vamos a ir a dar una vueltecita aquí por El Paraíso. Ya hace un par de días que no venimos por acá. Así que saluditos a todos aquellos seguidores que son de este lindo municipio del Paraíso, acá en Chalatenango. Aquí vamos por la calle principal. Miren, acá habían sembrado un montón de palmeras, pero ya se secaron todas. Miren, ya solo los palos secos van quedando. Algunas se han quedado. Miren, estas se ven bien bonitas, ¿ves? Chulas se ven las palmeras. Acá en la entrada del Paraíso. Ahí están otras palmeritas, miren. Me acuerdo que en un tiempo pues las habían sembrado por toda la orilla de la entrada principal y se miraban bien bonitas. Ahora pues algunas ya se secaron. Y aquí vamos llegando ya a las primeras casas del mero centro del casco urbano del Paraíso. Por acá está un túmulo. Por acá se encuentra un túmulo. Acá pues es un poquito estrecha la calle. De acá en adelante pues hace un par de días hicieron un proyecto de mejoramiento de las calles, miren. Y ahora se ve bien bonito. Aquí, de aquí para allá, están las calles bien pavimentadas, miren, bien señalizadas. Y así, el pueblo del Paraíso. Vamos a ver quiénes conocen, quiénes son de acá. Que nos dejen ahí sus comentarios. Nos vamos a ir a la siguiente cuadra o nos vamos en esta. Vamos a irnos en esta, que hay que hacer un alto. Por ahí está el puesto de la policía de acá del Paraíso. Y pues nos vamos a ir a la zona del parque central. Aquí está una ferretería. Y esta es la calle que nos lleva exactamente frente a la alcaldía de acá del Paraíso. Miren, acá está un Acaisipac, ahí está el juzgado de paz también de acá. Y ahí está la alcaldía, miren. La alcaldía es bien pequeñita, miren. Así es la alcaldía del municipio del Paraíso. Y aquí estamos ya frente a lo que es el parque central. Y veo que están de fiesta quizás por ahí. Vamos a irnos por acá. Veo bastante gente por ahí. Miren, ya está bonito la grama del parque. El parque pues tiene una gran zona verde ahí, bien bonita. Y ahí pues como que hay alguna actividad escolar. Pues está un poquito lleno por acá de personas en esta bonita mañana. Quizás es un evento escolar. Ahí medio alcanza a escuchar que dice primer encuentro juvenil. Quizás de alumnos de los centros escolares de acá del Paraíso. Pero miren qué bonito cómo está el parque. Bien verdecito. Y nosotros pues vamos a irnos por la calle arriba del parque. Aquí en el lado izquierdo del parque. Y esta calle nos lleva para el río. Nos lleva para la zona de la cancha de fútbol de acá del Paraíso. Y posteriormente pues nos vamos a ir a dar una vueltecita al río, ya que el río en esta zona pues es muy bonito. El río rodea gran parte de esta zona del municipio. Un río que baja desde por todas las montañas de acá de Chalate. También están poniendo la pita a la silla. Y pues esta es la calle de la cancha de fútbol. Vamos a ver quiénes conocen la cancha de fútbol. Está acá, miren.
Esa es la cancha de fútbol de acá, el paraíso, mire. Algo pelada, se ve sin grama. Está enmurallada y aquí está también la unidad de salud acá, el paraíso. Por acá también está el instituto, mire. A ver quiénes estudiaron acá en el Instituto del Paraíso. Y nosotros pues nos vamos a ir por esta calle, miren, acá a la derecha, pegadito a lo que es la cancha de fútbol, está esta calle. Esta calle nos lleva para la zona donde están los pozos de agua, creo que de Anda, donde sacan el agua acá para todo el pueblo del Paraíso. Y eso pues están a las orillas del Río Grande. Así que esta es la calle, miren, está bastante bonita la calle. Yo ya he venido en carro sedán y se pasa perfectamente. Solo hay una parte que sí es un poquito más fea. Vamos a ver cómo está actualmente. En todo esto pues ya hay bastantes casas. Antes acá no había casas casi, pero hoy sí veo que hay bastantes casas. Y mire, bastantes terrenos bien bonitos por acá. Cada vez pues las casas se van expandiendo. Mira, hasta de dos plantas están haciendo aquí. Miren pues, mire, casas bonitas hasta con portones eléctricos, mire. Y pues ahí van construyendo más y notificando más. Hay energía eléctrica por esta zona también. Hace un par de años me acuerdo que aquí ni casas casi había. Solo eran puros terrenos, puros potreros. Y pues hoy está lleno de casas por acá. Y pues esta calle va específicamente al río. Así que vamos a ir a ver qué tal. ¿Cómo está la bajadita para el río? Ya tengo días de no pasar por acá. El río ahí pues en época de invierno es un río muy bonito. Esta bajada nomás es la que se pone más complicada, mire, para un carro sedán. Porque sí, está un poquito fea, no tanto que se diga. Despacio bien puede bajar en un carro sedán por acá. Así que ahí vamos. Y aquí llegamos ya, mire, al hermoso Río Grande. Acá en el municipio del Paraíso. Aunque ahorita pues de grande creo que no tiene mucho porque, como les digo, casi no ha llovido, así que no creo que esté muy crecido. Pero sí se ve que está bonito, bien limpita el agua, bastante clarita. Y acá, mire, se puede meter con todo y moto uno, hasta el río casi. Hasta acá pues también se puede llegar en carro y hay una zona donde se puede estacionar. Y aquí llegamos, miren qué chulada cómo está el río. Hasta una garza anda por ahí, miren. Muy bonito cómo está el Río Grande, aunque ahorita pues no está muy crecido. Pero el agua está bien cristalina, así que una buena época para venirse a bañar y disfrutarlo acá con la familia. Creo que ya luego vamos a venir y vamos a traer una sandillita por aquí a partirla en este río. Y aquí nos encontramos ya en el hermoso Río Grande, en el municipio del Paraíso, acá en Chalatenango. Miren cómo está de bonito y cómo está de rica el agua ahorita. Si es que, no hombre, si dan ganas de bañarse. Miren cuánto chimbolito anda por acá, miren. Tiene bastante chimbolo este río. Hombre, y el agua está bien rica con este calor que está haciendo ahorita aquí en Chalate. Dan ganas de darse una buena bañada en este lugar, que la verdad pues esto está precioso. Esta es la zona, no sé cómo le llaman a esta zona, a esta comunidad, pero es de la cancha de aquí el Paraíso, y viene a dar a esta zona donde están los tanques, el proyecto de agua de bombeo de acá del Paraíso. Si se fijan, el río está bien diferente. A nuestro amigo Anthony también con todo ahí. Fíjense que antes el río pasaba más a este lado, pero como que lo han desviado, o se ha desviado solo. Ahora pasa más al lado y derecho. Antes ahí en esa zona se hacía una poza bien grande, que creo que le decían la poza del bordo o algo así. Pero ahora pues el río ha cambiado el cauce, ahora se ha inclinado bastante al lado derecho. Ya lo veo bien diferente, ya se desconoce cómo es que está ubicado. Pero lo que sí les digo, que está bonito. Ahorita es una buena época para venirse con la familia aquí a disfrutar del río. Claro que ahorita pues está vacío porque es día de semana y son las 9 de la mañana. Pero acá, mis amigos, los días sábados y domingos, esto se llena, muchas familias vienen a disfrutar, a darse su rico baño con sus niños. En esta zona no hay muchas pozas hondas, pero allá arriba hay una poza bien bonita que es bien honda. Y también allá abajo en otra zona que ya les he mostrado, que está en una parte que tiene estacionamiento municipal, allí es
bonito, bonita la poza y bien hondo. Acá pues quiero ver qué hay en esta zona. Acá pues se ha, como les digo, el río se ha desviado. Antes el río pasaba pegado por acá. Ahí se hacía una gran poza y allá arriba había una poza bien bonita también, que me imagino que de igual manera se tuvo que haber perdido, porque ahora el río tiene otro cauce, se fue por la otra esquina. Así que aquí pasa ahora, miren. Aquí me he subido en este bordo. Aquí se viene un pequeño remanente de agua de una quebradita que está ahí arriba. Y esa es la que viene a salir acá. Pero así está el río, mis amigos, por si ustedes se quieren venir a dar una vueltecita aquí por el paraíso a disfrutar de el hermoso río Grande en el municipio del Paraíso. Así está de hermosa ahorita. Bueno, voy a seguir caminando para seguirles mostrando otras zonas de acá, de este bonito río. Pero antes les voy a mostrar unas imágenes con dron para que vean desde las alturas cómo se observa este bonito río. Así que ahí les van las imágenes. Les hice unas imágenes con dron y wow, qué bonito cómo se ve el río. Me encanta, a mí me encanta ver los ríos, y pues este río se ve bien espectacular. En aquella zona ya vieron que se puede llegar hasta con carro cerquita del río, así que ahorita nos vamos a ir para ahí, para esa otra zona. Así que aquí vamos saliendo del río, de esta zona del río, y vamos a ir a la otra zona que está allá más adelantito. Aquí se ve un poquito de lodo. Se patinan las llantas. Hasta acá, miren,
se pueden meter los carros y dejarlos acá y venirse a bañar al río, o también lo puede dejar aquí en esta zona. Yo ya los he dejado acá vehículos y pues a disfrutar del río. Lo más importante de acá, mire, que es un lugar tranquilo. Acá también tienen un depósito, mire, para echar la basura, porque eso es bien importante. Este lugar, pues ahorita por el momento, es un lugar público. Usted puede entrar y no va a pagar ni un 5. Puede venir a disfrutar con su familia sin pagar un centavo, a darse un rico baño, a disfrutar de las pozas que hay por acá. Pero pues algo muy importante, a cambio de eso, solo se les pide que no dejen basura. Mire cómo dice allí: cuídame, soy tu río, soy tu amigo, no tu basurero. ¿Oyeron, va? Así que algo bien importante, no echar basura en este lugar. Miren, aquí está otra zona, hasta con arbolitos, mire, ve, para que usted deje el carro acá, ve, mire. Ahí tiene sombra, tiene árboles, y aquí tiene hasta para hacer la sopa, va, Anthony. Ahí está hasta para hacer la sopa. Miren qué bonito cómo se ve el río. Bien chulo. Vamos a ir más adelante hasta la otra poza que está allá a la esquina. Allá también estas zonas están bien bonitas, miren. Es que aquí está bonito, mis amigos, bien bonito, pero como les digo, a veces la gente pues viene y deja basura, así que si usted viene, traiga sus bolsas y ahí deposite la basura en los basureros que la alcaldía ha dejado por acá. Porque vean, miren, aquí por ejemplo, aquí alguien vino a comer, miren, ahí vinieron a comer y ahí dejaron la basura. Miren, ¿qué les costaba irle a echar al cumbo de la basura? Pero imagínense, qué bonito se ve el río, qué bonito se ve todo el ambiente, y usted de puerco viniendo a dejar basura. Así que la verdad que estamos fregados con la gente que no entiende. Lo que va a pasar, que este lugar pues al rato lo van a cerrar y les van a cobrar la entrada, para que pagando pues la persona que cobre que haga limpieza. Así queremos nosotros los salvadoreños, cuando pues podemos venir a disfrutar de todas estas bellezas, miren, totalmente de gratis. Pero pues como les digo, no cuidamos. Hasta acá, mire, se puede traer su carro hasta aquella otra zona. Puede llegar hasta el mero río. Acá pues sí, tiene que ser un carro 4x4 para no quedarse atascado, porque hay unas cuantas piedras acá un poquito sueltas y se puede quedar atascado. Pero hasta acá, mire, usted puede venirse con su carrito 4x4 a disfrutar del río grande, mire. Aquí esta zona está bien bonita. Aquí está algo hondo, mire, y el agua está verdecita, se mira, ve. Wow, qué bonito, No hombre, si aquí está chulada para venirse con la familia. Yo creo que voy a venir un día de esta semana a darnos un baño por acá, porque ahorita solo andamos de paseo. Yo tenía la curiosidad de venir a ver cómo estaba el río, así que por eso vine por esta zona, ya que también pues vengo a hacer un trabajo de filmación de un terreno de un suscriptor, y aprovechando que estamos por acá, nos venimos también al río para ver cómo está el ambiente y así compartirles, para que también ustedes vean y también se animen a venir, porque yo con ver esto ya me animé a venirme un día con la familia, traer comidita, traer aquí para venir a cocinar, traer una mi sandía por acá, una mi buena silla para sentarme aquí a la orilla del agua. Pero como les digo, no dejen basura en este lugar, porque la verdad que está bonito el río, miren. Y ya con las lluvias que van a venir en estos días, creo que se va a poner más hermoso. Así que ahí están, mis amigos, una buena opción para que vengan a disfrutar acá en el municipio del Paraíso, acá en Chalatenango. Miren qué bonito, la verdad que está bonito por acá. Y aquí estamos ya, mire, en otra zona del río, ya un poquito más abajo, exactamente, cabal, enfrente de donde están los pozos de bombeo de lo que es el agua del pueblo de acá, de San Rafael. No, me perdón, del Paraíso, ya estoy cambiando nombre al municipio. Miren acá qué bonito cómo está el río. Yo en una ocasión que vine, tengo un video ahí en YouTube, que el río estaba bien hondo y aquí se podía venir uno hasta en neumático. De hecho, cuando el río crezca, tengo la planeada de irme hasta Tejutla, allá por el río grande, y lanzarme en neumático por todo este río hasta parar al puente que cruza por la carretera que va para Chalate. Esa locura la vamos a hacer, solo vamos a esperar que el río crezca. Algo bien importante que les venía diciendo, que por favor, si vienen acá, miren, no dejen basura. Miren,
Acá, por ejemplo, aquí han dejado una botella de cerveza, miren. Miren, aquí han dejado 4 botellas, 6 botellas de cerveza. Y pues, eso es lo único malo, que miren, la gente acá viene. Y estos envases, pues de repente se quiebran. Y esto, pues, hace de que se hagan huistes en el río. Y yo, como padre de familia o como persona, no quisiera que mis hijos vinieran acá a este río y se pararan en una botella de vidrio y se vayan a lastimar. Así que, por favor, si usted viene por acá, no me puedo llevar toda. Si usted viene por acá, por favor, miren, allá están los depósitos de basura. Nada cuesta venir, disfrutarlo y dejar la basura en su lugar. No la deje acá en estos lugares, mucho menos si son envases. Miren, yo sé que sí, les gustan las cervecitas, son buenas, pero por favor, se le hace el llamado a la gente que venga y por favor no deje basura. Dejen limpio, porque más cuando son botellas de vidrio se quiebran y se le pueden meter los huistes a los niños, a sus propios hijos que vienen a disfrutar del río. Miren, acá la alcaldía tiene basureros, que me imagino que acá, miren, acá pasa el camión. Acá pasa el camión, ahí dice Alcaldía Municipal Villa del Paraíso. Así que ahí está el basurero para que usted deje la basura y siempre acá pues se mantenga bonito, porque la verdad esto está hermoso y como les digo, lo pueden venir a disfrutar de gratis. El único requisito es que no dejen basura para que se mantenga así de bonito. Si usted viene a disfrutar de este lugar, véngase día de semana, porque sábado y domingo acá ni cabe la gente. Acá se llena de carros, muchas familias vienen a disfrutar del río y la verdad se llena bastante, pero seamos así, respetuosos de la naturaleza y no dejemos basurita. Miren, vamos a echar las últimas 2 botellitas porque la verdad esto sí es un peligro. Igual aquí andan vaquitas, miren, y las vacas pues se comen todos estos plásticos que usted deja, todos esos vasos, miren, todos se lo comen, pero y se pueden enfermar. Así que ya el llamado a la gente pues a cuidar lo poco de la naturaleza que nos queda acá en Chalate. Y respetemos la naturaleza. Si la naturaleza es bonita, también las coronitas son ricas, pero hagámoslo como es, correctamente, echando la basura en el lugar que corresponde. Así que bueno, nosotros ya casi nos vamos yendo de este lugar. Miren, ahí tiene el basurero de la alcaldía, allá hasta otro, y a lo largo del río hay más basureros para que ahí usted deposite toda la basura, y si no, pues traiga una bolsita y se la lleva para su casa y allá pues la bota, pero no la deje acá. Disfrutemos del río y pues sobre todo, como les digo, de manera gratuita, pero también cuidando pocos recursos que tenemos acá en nuestro país, como estos ríos que ya van desapareciendo. Recuerden que en verano este río ya solo es piedras, ahorita nomás se puede disfrutar en invierno, pero en verano esto se seca. Así que disfrutémoslos mientras podamos de estas hermosas maravillas de la naturaleza. Miren, pues eso es lo que les digo, que si vienen acá pues que no echen basura. Miren, porque las vacas se vienen a comer pasto, se cruzaron el río y pues se pueden tragar una bolsa y se pueden enfermar. Así que seamos empáticos con los dueños del ganado para que no se vayan a enfermar las vaquitas, porque da tristeza pues que una vaquita de estas se vaya a enfermar por las cochineras que hacemos nosotros como seres humanos. Así que el llamado de atención, si viene acá al río a disfrutarlo, no vaya a dejar basura, no sea sucio. Cuidemos los poquitos recursos naturales que tenemos acá en Chalate, y pues las cuencas de los ríos es algo muy importante que tenemos que cuidar, porque yo sé que a todos les gusta disfrutar del río, les gusta bañarse, a sus hijos les gusta venirse a bañar a los ríos. Así que cuidemos y disfrutemos de la poca naturaleza que nos queda acá en Chalate. Miren qué bonito cómo se alimentan las vacas acá en Chalate. Miren cómo les gusta el pasto, miren. No, esta vaca es feliz acá, mira, tiene agua, tiene zacate, ¿qué más quiere? Ya sí quisiera yo ser feliz como esa vaca. O es toro, no, es una vaca, vamos a ver. No sé si es toro o es vaca. Vamos a ver, vamos a investigarlo. Ah, pues es toro. No, es vaca, ahí tiene las chichitas, ¿eh? Así que es una vaquita. Ahí anda comiendo zacate.
No le gusta que le grabe en video, mira, se me va corriendo. Tal vez me saca carrera. Me va a querer cornear por andarla siguiendo, interrumpiéndole su hora de almuerzo. Bueno, que son las 10 de la mañana. Está toda la mañana pasan tragando zacate. Por eso están bien gordas, miren, las vacas acá. En chalate. Bonita, mis amigos, la vida del campo. Así que aquí vamos saliendo ya del río, mis amigos, del río Grande. Me encantó bastante andar por acá. Bueno, yo lo he disfrutado mucho, aunque no me bañé. Pero pues creo que más tarde vamos a ir a una pocita que está más abajo. Bueno, vamos a ir a otra pocita que está más abajo y creo que allí sí nos vamos a bañar. Ya vamos a ver. Creo que no voy a finalizar ahorita el video. Ahorita pues voy a hacer un trabajito de grabación de un terreno por acá en Los Amates. Y pues después de ahí voy a continuar con el video ya yéndonos para la otra zona del río. Así que no se lo vayan a perder. Por el momento pues lo vamos a pausar. Y después continuamos con más videos de acá del hermoso municipio del Paraíso acá en Chalatenango. Así que no se vayan a perder lo que falta de esta aventura por los pueblos de Chalate. Vienen a topar con una buena poza, gran charco. Vamos a ver cómo pasamos. Voy a grabar por si caigo, men, para que vean cómo me caí. Ah, pensaron que me iba a caer, va, pero no, gracias a Dios no nos caímos. Bueno, logramos pasar sin caernos. Bueno, vamos a continuar. Nosotros pues ya fuimos a hacer el trabajito de grabación. Ya nos fuimos a ganar ahí unos dolaritos ahí, gracias a la gente que nos contrata ahí para grabarle sus terrenos. Bien bonito el terreno del suscriptor que le fuimos a grabar. Claro, ese video pues lo vamos a mandar de forma privada a él para que él lo pueda ver con dron y el recorrido a pie que le hicimos para que vea cómo está ubicado su terreno. Así que ahí estamos a la disposición. Cuando algún hermano lejano pues quiera que yo le grabe su terrenito, ahí escríbanos, pues viajamos a todo el país. Eso sí, mis amigos, que si nos queda lejos, pues así le vamos a cobrar también de caro, porque recuerden pues que está cara la gasolina y hay que viajar. Así que ahí estamos a la orden. Igual si alguien quiere vender su terreno, pues también en su casa se la grabamos. Ahí pues nos pueden escribir por WhatsApp o por Messenger, a la página de Facebook Conociendo El Salvador con Leonardo Cardoza, y nosotros vamos. Así que ahorita vamos acá por el centro del municipio del Paraíso. Vamos a ir a lo que es el parque central. Les quiero grabar un poquito del parque ya para finalizar con el video. Y pues después vamos a iniciar con otro, porque les quiero contar que aquí en el centro del Paraíso hay una hamburguesería bien deliciosa. Y pues les vamos a hacer un video también de ahí. Así que nos vamos a ir por acá. Creo que esta es la que nos lleva para el parque central. Y sí, esta es la que nos lleva. Mira, aquí está la farmacia El Paraíso. Esta es la calle que nos lleva exactamente para lo que es el parque central de acá del Paraíso. Mira, aquí está un comedor, porque ya huele a comida también. Ya va a ser, son las 11:30, ya va a ser la hora del almuerzo. Vamos a ver por dónde nos estacionamos acá en el Paraíso. Bueno, yo veo que todos los carros estacionan aquí en la calle principal. Empezamos todas las vueltecitas que íbamos a hacer acá por el Paraíso. Ya fuimos también al restaurante Gourmet. Ahí les hemos dejado un video también en nuestro canal. Lugar donde disfrutamos de unas deliciosas hamburguesas que la verdad estaban bien ricas. Y ahorita pues nos vamos a ir a la otra zona del río. Les andamos mostrando todo lo que ustedes pueden venir a disfrutar acá en el Paraíso. Desde gastronomía hasta lugares turísticos. También acá en el parque también hay varias zonas de restaurantes donde la gente pues viene a comprar sus alimentos. Y ahí pues está el parque, miren. Aquí a mi derecha está el parque central. Para que no se pierdan y sepan cómo llegar a esa zona del río, me voy a ubicar cabal en la cuadra del parque. Miren, ahí está el parque de acá del Paraíso. Y esta calle solo agarra una cuadra abajo de lo que es el parque. Ahí está la Casa de la Cultura también de acá del Paraíso.
y acá está la escuela parvularia, mira, de acá del paraíso. Vamos a bajar una cuadra después del parque y de ahí nos vamos a ir a la izquierda y ahí toda esa calle nos lleva recto hasta la poza donde nos queremos ir a bañar este día. Así que acá, miren, aquí nos vamos a la izquierda y aquí nos vamos todo recto. Esta zona también es una zona municipal donde pues usted puede venirse a bañar libremente, ahí no cobran nada y hay una amplia zona de estacionamiento donde usted se puede quedar con su vehículo. Hay también un kiosco donde se puede cocinar, ya se los voy a mostrar, pero también lo que se les pide pues que no dejen basura en el lugar porque hay que mantenerlo siempre limpio. Así que esta es la bajada, miren, hasta acá todo está pavimentado, la calle. Aquí llegamos ya, miren, ahí está la zona del kiosco, miren, ya hay bastante gente por ahí, familias disfrutando de los almuerzos, del almuerzo, miren, ahí están cocinando. Y aquí llegamos ya, miren, al río, así el ambiente, miren, a estas horas de la tarde, día de semana, y pues la gente viene a disfrutar. Miren, acá también hay baños sanitarios, ahí está también, miren, los basureros para que usted deje la basura. Y aquí está en esta zona donde usted puede dejar su vehículo, miren, una zona bien amplia donde usted puede estacionarse. Y ahí al fondo pues está el hermoso río, que pues vamos a ver si nos animamos a darnos un chapuzón por aquí. Y aquí llegamos ya a esta zona, le llaman la poza del cable. Acá pues ya les he contado que hay un kiosco donde la gente puede cocinar, miren. Y hay también baños y ahí están los basureros, miren, para que usted eche la basura. Y acá está el río, miren. Ahí está la famosa poza El Cable que ahorita se les voy a mostrar. Aquí andamos en moto con nuestro amigo Anthony. Él pues anda acompañándome este día en la travesía aquí por el municipio del Paraíso. Y miren cómo está la poza ahorita. Allá andan pescando también. Miren, así está el río. El río grande acá en el Paraíso. No, hombre, está algo hondo por acá. Está algo hondo, miren. Rica se ve el agua, bien refrescante. Y pues dan ganas de darse un chapuzón. Yo creo que sí, me voy a animar a darme una bañadita en las aguas del río grande. Mire si la vaca anda nadando ahí, porque yo no. Mire, ahí va la vaquita, viene con todo. Ya para lo hondo. A ver si no se ahoga. Bueno, yo no sabía que las vacas podían nadar, pero un día me acuerdo que ya en el embalse andaba una vaca y andaba nadando. Mire, para que vean cómo son las vacas acá en Chalate. Ya ve que nadan. Ahí va, mire. Ya ve. Ella se quería refrescar. Para quitarse el calor se metió al río también, miren. Ahí va la vaquita, ¿Cómo se llaman las vacas? ¿Cómo se llaman las vacas? ¿Cómo hacer para que la vaca le haga caso a uno? No sé. Hola, ahí. No, ahí los perritos. ¿Cómo le hacen los corraleros para llamar a la vaca? Este es el cable, se llama acá. Pues el cable. Hey, ¿cómo hacen los corraleros para llamar las vacas? Hey, Nespaja, ¿cómo hacen para llamar a una vaca? Es que así le hacen. ¿Cómo? ¿Cómo le hacen? Venga. Y para hallarla, acá. Acá, acá. Ahí va, acá. Ya te va a cornear. Como ganadero. Ah, lo que pasa es que yo no soy ganadero. Si YouTube, fuera ganadero, sí, yo... ¿Cómo le los youtuberos? Yo youtubero soy, dice. No soy ganadero. Mira, ya anda la vaquita, mira, comiendo zacatillo. ¿Ve? No, hombre, pero esta ya la rompieron, ya. ¿Quién habrá dejado las llenas acá, ve? Sí, hombre. Ey, pero no dejen basura, miren, qué barbaridad. ¿Cómo deja la gente? Miren todo aquello de basura. No, ve, mis amigos. Allá están los basureros, miren, allí siempre depositen la basura. Y mantengamos limpio este lugar, que pues es un patrimonio para todos. Miren cómo se ve el agua en esta zona, bien clarita, bien refrescante. No, hombre, si dan ganas de bañarse. Miren,
Solo que ahí está un poquito hondo. Si usted no puede nadar, no se meta porque se puede ahogar. Ahí creo que está un poquito hondo la poza. Pero esto está chulo, mis amigos. Mire, anda un muchacho ahí pescando. Viene a ver si agarra un filín por ahí. O una anguila. Ya tirando la atarraya, mira, a ver qué agarró. A ver, vamos a hacer un acercamiento, a ver si sale nada, no viene nada. Unas ramas pescó. Por lo menos ya hay leña para el fuego. Hombre, pues está bonito por acá, solo que ahorita pues se ha ido el sol y se ha puesto bien opaco. Por eso se ven así los colores un poquito pálidos. Pero está bonito, yo me voy a poner la calzoneta. Yo me quiero meter ahí a darme una bañadita en las frescas aguas de acá del río. Miren, que esto está bonita esta zona del río. Y está bien crecida la poza. Ahí te van a tirar la atarraya. Esta transmisión en vivo, pues va, van a ver. Miren, así se pesca aquí en el río. Aquí se llama poza la. El cable se llama aquí. Poza el cable. Vamos así. A ver si se agarró. Vamos a ver. Ahí se le mueve, amigos. Veamos si agarró y agarró una piedra. No, es que los pescados están un poquito más en las orillas. Están más a las orillas. Se esconden. Bueno, nos vamos a ir a poner la calzoneta y nos vamos a dar una bañadita, mis amigos, porque yo me quiero refrescar en este calor que está haciendo. Así que nos vamos a bañar. Bueno, así que nos vamos a ir a meter ya al agua. A ver qué tal, cómo está de fría. Ahí está. Anthony, que no se quiere bañar. ¿Cómo estamos? Ah, no, ve, qué bueno. Paseando. Yo creo que su papá ya lo conozco. Seguimos aquí en Achepe. Hey, mucho gusto. Achepe, lo conoce mi papá. Yo creo que es el señor que está sentado ahí, el gordito. Ahorita es Mori, mi tío. Ah, pues él sí ya lo conozco yo. Qué bueno, andan paseando por acá, ahí está, disfrutando. No hay problema que lo grabe. No hay problema. Ah, pues ahí sí, mira, ahí lo. La comisión. Ahí está. Ah. Ahí está, ve. Allá andan los suscriptores disfrutando. Ahí está bonito aquí, va a poner en familia, va. Chulada aquí. Sí, hombre. Lástima que está bien nublado. Leonardo, dicen ahí. Saludos. Ahí va a salir la barriga ahí. Lo gordo. Vamos a ver qué tal está el agua. Hey, mucho gusto. Gusto. Bueno, vamos a ver si nos metemos. Qué calidad. Vamos a ver acá cómo se baña acá en este río. Aquí, en la cerca de la poza de cuál es. Es la poza del cable. Saludos, dice Iván Orellana. Miren. Saluditos. Ahí está la poza del cable, Esta es la famosa poza del cable. Vamos a poner la cámara por acá. Dame con este calor que está haciendo. Ahí vamos. Miren qué delicia, miren. No, ves en la pachita, me va a Leo, miren que la cámara hasta se me empaña porque dicen de que no mucho deja. ¿Estamos? Sí, dice, yo en el EMPA éramos unas ranas. Bendiciones, ustedes gracias por compartir esa belleza desde Houston, Texas. Saludos hasta Houston, Texas. Ahí no hay. Hey, Leo, ahí hay cocodrilos, dice. Fíjense que la verdad que el río acá está bien hondo, miren, en esa zona también, así que si usted no puede nadar, no se vaya a meter porque se puede ahogar. Claro, está rico. Miren que estaba haciendo un calor, bueno, está haciendo calor acá en Chalate ahorita porque está este fenómeno que cuando el cielo está así bien oscuro, se viene bastante el calor. Así que esta bañadita cae, pero súper deliciosa. Esta es vida, mis amigos. Pero lo más importante y lo más bonito, que le decía al principio del video, que acá usted viene totalmente gratis. Aquí nadie le cobra un 5 para venir a disfrutar del río. Así que puede venir a disfrutar con su familia en este lugar, sanamente y de gratis. Porque acá pues no cobra nada, nadie cobra la entrada a este río. Lo que sí siempre les voy a decir, cuando vengan pues que no dejen basura, porque hay que mantener siempre limpio este lugar, que está bien bonito, pero es responsabilidad de todos de cuidarlo para que se mantenga siempre así, así de hermoso, miren. Y así pues,
cuando vengan las demás personas, aparte de nosotros, vengan a encontrar limpio este lugar y lo puedan disfrutar también como nosotros. ¡Ah, qué rico! Esta bañadita sí que cae rica. Rico, mis amigos. Así que saluditos a todos los que son de acá, del paraíso, que ven nuestros videos y que están ahí siempre pendientes. Miren cómo ando yo de requemado. Yo me estoy haciendo negro, mis amigos, de tanto requemarme. Miren cómo tengo los cortes de quemado. Pero como así nos toca, pues que salimos a solear para ganarlos el pan de cada día, grabándoles videos. Pero gracias a todos ahí por el apoyo, porque siempre están ahí pendientes, viendo nuestras publicaciones. Gracias ahí por ese apoyo hacia nuestro canal y hacia nuestra página de Facebook. Así que ahí estamos, mis amigos. Ya casi nos vamos a ir saliendo. Solo era una bañadita corta porque tenemos que hacer otro trabajito por ahí. Pero no queríamos irnos de este río sin darnos el respectivo chapuzón. Ya nos dimos una rica bañadita. Estaba rica el agua, mis amigos. Estaba bien rica. Dame, con esta bañadita se nos quitó el calor. Ahorita ya es frío, me está dando. Y vamos a ir a ver acá a la orilla, mire. ¡Chucho! ¡Ah, Chucho! Ya le va a orinar ahí las cosas. El perrito ya se va a orinar en las cosas de la señora ahí. Y miren, aquí está bonito también. Está bonita la poza. Miren. Y ya anda Anthony, que no se quiere bañar. Miren, ves que chivo el cauce del río. Así que está bien bonito. Miren. Así que en este video pues les hemos mostrado un buen recorrido por el municipio del Paraíso y las cosas bonitas que hay por acá. Y este río pues está súper hermoso. Mire, para que usted venga con su familia. Es una buena época del año. Aquí hay amplio estacionamiento, totalmente de gratis, para que vengan a disfrutar con su familia en este lugar. Miren, lugar donde se respira paz y tranquilidad. Muy bonito. Bueno, y aquí estamos, miren, con una familia, unas amistades que andan acá disfrutando en el río. ¿Y qué tal, cómo está el ambiente por acá? Vamos a todo. Sí, mire, con sopón y todo, no, sí, mire. Los huesitos quedaron nomás ya. Nomás los huesitos. ¿Estaba bueno? Buenísimo. Excelente. Esto es El Salvador. Sí, va. Disfrutando aquí tranquilamente de la cervecita, va. Vamos, las ultras. Ahí está, ve. Ahí está, ve. Nambe, no, mire, cosa seria, va. Nambe, no, que está bonito el ambiente, va. Chulada, chulada. Todo sí, tranquilo. El paraíso. El río grande, el paraíso, que vengan a visitarnos. Vaya, excelente. Y ahí disfrutando del sopón. Ya nos habían invitado al sopón, pero ya nosotros ya habíamos almorzado. Y muchas gracias ahí por la invitación. Pero ya habíamos almorzado, miren. Pero sí, ahí está el sopón, miren. Así que este lugar está bonito para que vengan, miren, a hacer su sopón acá con su familia, con sus amistades, a tomarse sus cervecitas así tranquilamente, ¿va? Así que bien bonito. Hey, gracias ahí bueno, ella lo conocí desde hace tiempo. Ella dice que son seguidores que ven nuestros videos. También aquí nuestro amigo también. Y pues gracias ahí por ver nuestros videos. Y pues ya hasta los sacamos en el video ahí. Ahí estamos, pues. Gracias, nos vemos. Bueno, ya ven que donde sea que andamos, pues andamos encontrando seguidores. Hasta las vacas nos vienen siguiendo. Bueno. Hoy sí, mis amigos, ya vamos a ir saliendo de acá porque pues tenemos que ir a hacer otro trabajito. Así que ya vamos a ir finalizando con este video. Ya tenemos que irnos de acá a este lugar. La verdad que está bonito, no quisiéramos irnos, pero tenemos otros trabajos que ir a hacer y pues el trabajo llama. Así que ni modo. Y vamos saliendo ya de lo que es acá la Poza del Cable, en el municipio del Paraíso. Ya disfrutamos de una bonita estadía, ya nos íbamos a parar en la Caquevaca y pues ha estado bonito por acá, lo hemos disfrutado al máximo. ¡Vamos!
Y pues ahí nos encontramos con unos amigos suscriptores de nuestra página, de nuestro canal. Y pues así disfrutamos, mis amigos, los chalatecos en los diferentes municipios. Esta es una buena época del año para disfrutar de los hermosos ríos que tiene nuestro querido departamento. Así que aquí vamos por la calle principal, ya a incorporarnos a la calle que nos lleva para Chalatenango, para el centro de Chalatenango. Así que esa era la poza del cable. Ya hicimos varias vueltecitas acá por el paraíso. Queríamos mostrarles un poco de lo que acá usted puede venir a disfrutar en este municipio. Así vamos a ir llegando a diferentes municipios de Chalate y también pues de otros departamentos, siempre mostrándoles el turismo, las cosas buenas que ustedes pueden venir a disfrutar en los diferentes municipios. Esa es la idea, pues compartir un poquito del turismo, lugares pues que ustedes pueden visitar posteriormente con su familia y que lo puedan hacer de una manera segura y sana. Así que ya casi vamos llegando a la entrada principal de lo que es el paraíso. Antes acá había un túmulo, ya no está. Desde que hicieron la calle, pues ya desapareció el túmulo. Yo sé que muchos pues van a añorar, van a degustar este video porque son lugares que antes lo frecuentaban. Por acá también venimos a visitar un día a unos suscriptores. Aquí por esta zona atrasito a la derecha, ahí nos metimos, medio me acuerdo, así que saludito para ustedes que son de acá del paraíso. Muchas bendiciones a todos los que son de este hermoso lugar, que la verdad pues a mí me encanta este municipio. Y la gente acá pues bien amigable, bien contenta, y pues eso me llena mucho de emoción poder compartir con la gente linda de acá, de este lugar del paraíso. Ya casi vamos llegando a la entrada principal y ahí pues vamos a finalizar con el video. No sin antes darle las gracias a todos por estar siempre pendiente, por compartir los videos con sus amistades, con sus amigos, por regalarlos su like y también los comentarios pues que ustedes nos ponen ahí en nuestro canal. Les vamos tratando de responderles poquito a poquito para poder contestarle todo lo que ustedes nos comentan ahí. Aquí vamos llegando ya a la calle principal y es así como vamos a finalizar con el video. Gracias por habernos acompañado en esta aventura de viaje por este hermoso municipio. Así que saluditos y bendiciones ahí para todos desde acá, desde el municipio del Paraíso en Chalatenango. Bendiciones.